encuentro Integrarte, que es un encuentro desde la emoción y la pasión para trabajar la diversidad como riqueza, como decía Yehudi Menuhin. En estos momentos yo creo que es importante tener la referencia de una persona que creyó en la concordia y en el encuentro entre los pueblos y las culturas independientemente de su etnia y de su religión. Y yo creo que eso es lo que hemos ido trabajando. En una sociedad como la española, esa diversidad de venir de distintos sitios nos conforma ahora en una identidad diferente que nos tiene que llevar hacia un futuro de más justicia social. Me llevo para Asturias toda la ilusión y la transformación personal, que espero que sean también más centros cada vez los que se incorporen, porque esto genera mucha ilusión y, como decía, mucha transformación educativa y social. Pues yo me voy con la sensación de que existe un mundo de verdad que se puede transformar. He visto un proyecto muy importante, muy intenso y muy tremendamente atractivo. Pues yo me vuelvo para Asturias con energía renovada y con renovación también de metodología MUSE y nueva aportación de nuevas ideas para poder seguir trabajando en la emoción y en la inclusión de todo el mundo. Per mi aquestes jornades han sigut una bafarada d'aire fresc que m'ha permès veure, crear i plantejar-me coses que no m'hagués imaginat i torno a casa amb mil idees i coses per fer. Ai, que bom em português. Levo deste encontro uma sensação de que sou ou somos, quem veio de Portugal, ibéricos sobretudo, humanos basicamente, e todas as oficinas, palestras, conversas, cumplicidades, com o foco nas crianças, deu uma sensação de que há muito que aprender e que estes 20 anos de MUSE são só o princípio. Bueno, pues yo me vuelvo para Madrid con la mochila cargadísima de muchas cosas que he aprendido, no solo de metodología, sino también de cómo gestionar la convivencia, de cómo gestionar los conflictos, de muchísimas cosas aprendidas, y os agradezco mucho esta oportunidad. Pues a mí me ha gustado mucho esta experiencia y trabajar con adultos, pues me ha gustado bastante más que trabajar con chavales. Yo quería hablar de ese apoyo que decía Anabel y es verdad, pues quería agradecer, para mí es un encuentro de agradecer, y quería agradecer al equipo, no, a la familia MUSE, por ser apoyo cuando a veces no se puede seguir, y sobre todo y especialmente hoy a mi compañera Mónica, que ha heredado la camiseta MUSE, sudadera maravillosa. Muchas gracias. Gracias. A ti. Si es que solo se lo puede querer. A mí me ha gustado mucho este encuentro. Me he divertido mucho con mis amigos y haciendo los talleres, y he aprendido mucho. No puedo hablar casi. A mí me ha estado muy bien. Gracias a esto he hecho talleres muy divertidos. Y también he podido conocer más a mis compañeros y a mis profesoras. Yo me llevo para Madrid el descubrimiento de una nueva metodología para llegar hasta los niños, las niñas y los adolescentes. Transformar su vida a través de valores y del encuentro con los demás y la diversidad. Eu vou tão feliz para Portugal, feliz com o que aprendi, feliz com o que conheci, feliz por saber que o MUSE é tão abrangente, tão dinâmico, tão incrível, tão, é uma ferramenta de trabalho tão fantástica para podermos usar ainda mais em Portugal, e senti também que saio daqui com a missão de tentar ajudar o MUSE em Portugal a crescer ainda mais do que já é. Muito, muito obrigado.
Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für dieses tolle Projekt und ich steige jetzt später in den Flieger mit einem vollen Kopf, mit ganz vielen verschiedenen Ideen, aber auch mit einem vollen Herzen, weil ich hier so viele tolle Leute kennengelernt habe und die verschiedenen Projekte auf unterschiedlichen Weisen so emotional waren und mich berührt haben und ich hoffe, dass ich noch länger Teil von Muse sein darf. Dankeschön. Bitte schön. Me llevo la capacidad de poder crear espacios seguros donde todas, todos y todes tenemos un espacio donde poder ser nosotros mismos. Y sobre todo, aunque tengamos distintas edades, este encuentro se ha demostrado que todos, todas, todes tenemos un lugar. Há 17 anos trabalho com o Muse em Portugal. Vinha com uma expectativa boa, só que essa expectativa foi totalmente cedida. Eu venho, vou com o coração cheio, cheio de vontade de fazer muito mais, de não perder alguns laços que fiz aqui, não só pessoais, mas profissionalmente. Quero continuar convosco, porque acho que acrescentaram-me tanto nestes dias que eu não quero perder e quero transportar tudo isto para Portugal. Para, e acho que nós aqui, os portugueses, estivemos aqui, vamos nos unir e vamos elevar o Muse em Portugal para chegar a tudo e a todos como vocês fazem. Muito obrigada pela forma como nos receberam. Eu me llevo a Melilla de volta, uma experiência incrível com um montão de enseñanzas que tenho muitíssimas ganas de volver para allá y comenzar a ponerla en práctica, porque hemos aprendido desde toda la parte teórica hasta un montón de actividades que se pueden hacer con los niños, que es una gozada. Para mí el valor que le doy a esta experiencia son las reflexiones y las preguntas que me llevo, que las seguiré respondiendo allí en Melilla. Y hay experiencias y momentos que cambian la perspectiva de tu vida y para mí esta ha sido una de ellas. Pues yo me vuelvo a Cuenca con las pilas renovadas y siempre sorprendida por los talleres y las actividades que espero poner en práctica ahí. Y luego también esta vez ha sido muy enriquecedor que había alumnos y también que he hablado con muchos docentes y he conocido las realidades de otras realidades de sus centros. Yo me llevo a Extremadura, bueno, voy cargado de emociones, de acciones, de creación, y lo que más me llevo es la idea de que mediante el arte podemos cambiar muchas cosas haciendo pequeñas acciones, pequeñas cositas, pero podemos cambiar el mundo. Y esa es la gran lectura que me llevo. Pois eu desde Galicia valoro a creatividade, a enerxía, a vitalidade, pero sobre todo a capacidade de conexión tanto en todos os obradoiros como nos momentos de lecer. Pues me siento muy afortunada de haber podido vivir esta experiencia y compartirla con los demás compañeros que hemos venido a este encuentro. Y nada, decir que me llevo para Melilla una experiencia muy buena con el hecho de valorar cómo el arte llega a todo el mundo y así poder atender a la diversidad de todo el alumnado que tenemos allí en Melilla. Pues yo me llevo un montón de dinámicas, un montón de actividades y para poder aplicar en la clase y poder crear un espacio seguro para que los alumnos y alumnas se puedan sentir incluidos y puedan expresarse completamente dentro del aula en un espacio seguro. Bueno, yo como profe de pedagogía terapéutica me llevo a Melilla esa inspiración para fomentar espacios inclusivos y sobre todo para transformar toda esa motivación que he tenido aquí estos días con todos vosotros para aplicarlo a mi vida, tanto personal como profesional. Doncs a Catalunya m'emporto una experiència molt bonica en la que veig que és possible una transformació social a través de les arts i més veient i tenint l'evidència de que hi ha una xarxa en la que poder-te sostenir
i on trobar també els recursos i els professionals que puguin fer efectiva aquesta transformació. A participação neste encontro foi impactante e transformadora tanto do ponto pessoal como profissional. O que leva para Portugal é uma vontade imensa de tornarmos no nosso país o MUSE ainda maior. Gracias a este encontro MUSE, vou levar para a minha classe, para o meu colégio e para a minha vida pues un montón as gallas de ideas nuevas que van a ayudar a ver la vida de otra manera, ampliar la mirada con cuellos grandes y desde la corresponsabilidad. Jo m'emporto cap a Barcelona també molta il·lusió, molta creativitat, moltes noves propostes, noves idees, que poder-les començar a fer amb els infants petits i sobretot pues això, crear espais segurs en la que puguin treballar i que estiguin superbé. Pues como representante de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, yo he comprobado in situ la importancia de un buen convenio de colaboración para que este tipo de para facilitar en la medida de lo posible que este tipo de proyectos exista de la manera que lo hemos visto en este fin de semana. شكراً عطاس بزاف قنا غديجنا مشاني الصباح نجم ذات الحوايج وصغد زيمريت فاحغة عطاس وصغد لي تاكيد ديني معلمة شنان غطاس الحوايج شكراً بزاف. Bueno, como centro piloto perdón, del programa MUSE en Cáceres, me llevo toda la implicación de las personas que hemos estado en el encuentro Integrarte y la verdad que, como ha dicho la compañera, me llevo la mochila o la maleta cargada de experiencias que me siguen afirmando que hay que educar a través de las emociones y a través del arte y que es una de las cosas fundamentales y bueno, todo se puede hacer a través de esto. Dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Decía Machado, es una gozada, es un chute de energía encontrarte que no caminas solo, que hay mucha gente que estamos en la misma línea en favorecer esa integración de esa riqueza y esa diversidad con la que vivimos y que tenemos alrededor. Y me seguirá ronroneando en la cabeza de manera constante que somos un gran equipo, que somos una gran familia y que tenemos unos objetivos comunes. Vale, doncs deixant de banda la part social i la part emocional, que evidentment ha sigut molt positiva, jo crec que les trobades com aquestes són molt importants perquè per una banda ens dona perspectiva i veiem que, bueno, que no, nosaltres com a docents al nostre centre, al centre ve l'artista, fem les sessions, però agafem tota la perspectiva de bueno, que hi ha, no? i que tot ens dona també doncs, d'on ve i a on volem anar. Llavors et trobes amb moltes altres centres i moltes altres persones que estan al mateix camí que tu. I després, a més d'això, també moltes idees, molts recursos per portar a terme l'aula. Bien, yo a mi maravillosa ciudad encantada de Cuenca me llevo, y a mi centro tras 20 años en MUSE, me llevo una continuación del legado de esta fusión de talento artístico, docente y sobre todo personal, que no solo me ayudará a difundir en mi perfil orientador este maravilloso proyecto y esta metodología, sino me cambiará mi vida. Hola, me llevo a Murcia muchísimas cosas, entre ellas la experiencia de aprendizaje con los artistas, que ha sido maravillosa, y también compartirlo con todos mis compañeros y formar equipos y toda esta metodología que le gusta tanto a mis compañeros de Murcia y ha sido llevada allí tanto tiempo, pues poder volver a recuperarla. Yo me voy a mi cole de Alcolea de Tajo súper agradecida y súper feliz porque este encuentro me ha parecido súper completo. Tanto a nivel emocional como académico, y me llevo un montón de recursos y un montón de ideas para que mis alumnos y alumnas puedan disfrutar también como yo lo he hecho del arte aquí.
Yo me quedo con todos los aprendizajes que los llevaré a mi cole rural aquí en Madrid y sobre todo con la gente que he conocido. Venía desde Valencia sense expectatives de que anava a trobar-me així, però després de 3 dies hem viscut vivències i experiències que ara estan totes com embolicades per a regal. Ara ja hem iniciat el camí i ara només ens queda caminar en este projecte. Bueno, yo venía muy en blanco, no sabía muy bien que me iba a encontrar aquí y vuelvo a casa con un montón de ideas y con ganas de trasladar todo esto vivido a mis compañeros del claustro para que empiecen ya a mover todo esto de Muse por el cole. M'agradaria portar tota aquesta energia al meu centre i no només transformar des de les sessions Muse, sinó transformar des de que trepitgem l'aula i portar-ho com a eix transversal a l'escola. Bueno, pues en nuestro centro de Asturias, nosotros allí ya tenemos la metodología MUSE y poco a poco va impregnando la vida diaria del centro. A mí me parece una buena manera de trabajar con el alumnado, puesto que vivencian, experimentan y se les respeta a través de la validación. Me llevo un montón de experiencias para compartir con la gran familia que formamos los profesionales que trabajamos en el Palacio Valdés. Olá, eu queria dar os parabéns a toda a equipa do MUSE por trabalhar a arte em todas as áreas na educação e por todos os ateliês e laboratórios que vivi neste período terem sido tão extraordinários e impactantes. Obrigada. Olá, eu me llevo a satisfação de haver podido compartir un montón de contenidos que para mí son experiencia de vida con mis colegas artistas, docentes y que los hayamos podido vivenciar, experimentar, transmitir y que hayan sido para ellos motivo de gozo, para ellos mismos, de salud, de paz y al mismo tiempo fuente de recursos para trabajar prácticamente en sus respectivos lugares de trabajo. Me'n vaig d'aquesta trobada a integrar-te amb el cor i el cap ple de noves idees i aprenentatges, però sobretot amb molta esperança. L'esperança de que una educació millor és possible i espero contribuir amb el meu granet de sorra a Catalunya. Pues tras este encuentro vamos a seguir apostando por la metodología MUSE y sobre todo trasladar mi experiencia a Melilla, a mi centro, a la comunidad educativa, y demostrar que a través del arte pues podemos llegar a lo más profundo del ser humano. Abrimos caminos y eliminamos barreras desde la metodología MUSE con la esperanza, la ilusión y la creatividad trabajando el arte, la convivencia, la integración y la inclusión. Como parte de la Fundación Yehudi Menuhin, dentro del proyecto Integrarte, me reafirmo en dos cosas. La primera, aprovechando que terminamos, que la diversidad es riqueza y se ve, y que el trabajo empieza ahora. Y como la diversidad es riqueza, os diría que we are, no somos, nosotros somos, vi así, multicolores, multicolors, we have all the colors, via sind bunt. Gracias.